Creo que lo tenemos. Si funciona, todo el esfuerzo que hemos dedicado habrá merecido la pena. Tranquilo, no es la primera vez que pensamos que lo tenemos. Y al final, en fin. Mañana lo terminamos y así, si no funciona, pues ya estaremos más descansados. Pero esta vez las fórmulas no están a razón. O sea, no sé cómo no nos hemos podido dar cuenta antes. Hasta un niño se daría cuenta. ¿Qué te importa quedarte un rato más? Pedro, llevamos aquí 2 días sin dormir. Si seguimos así, nos vamos a morir. Créeme, el tiempo de sobra. Tienes razón. Justo tiempo no nos va a faltar. Descansa. Yo recogeré mis cosas y me iré a casa. Ah, y una cosa más. Sé que lo de la máquina del tiempo es el sueño de tu vida. Pero también puede ser la causa de muchos problemas. ¿Eres consciente? Sí, lo soy. Pero no sucederá. No somos necios y... no dejaremos que esto nos perjudique. Que descanses, Pedro. Igualmente, Martina. ¿Cuándo te vas? ¿Quién es usted? ¿Qué hace en mi propiedad? Tranquilo. Ya lo has conseguido, ¿verdad? Viajar en el tiempo. Lo has logrado. No sé de qué está hablando, pero le pido que se marche de mi casa. Pedro, he visto el futuro que hemos terminado creando. Soy tuyo del futuro. Sé lo mucho que te importa recuperarla. Ella siempre vivirá en ti. Pero si viajas al pasado, vas a provocar mucho más dolor del que puedas imaginar. Pero tengo que hacerlo. Por lo menos intentarlo. No podemos salvarla. Ya lo intentamos y solo fue peor. Sobre todo para ella. Tiene que haber alguna manera. Hazlo. Si tanto quieres verla sufrir. Entonces, nunca la volveré a ver. Abuelo.